Bueno, muy buenos días a todos los compañeros que el día de hoy nos acompañan en esta apertura del TEA 2019-2020. Y el día de hoy nos toca moderar el panel que por nombre lleva el PTO Continuidad de la Resistencia Pedagógica a través de la reflexión curricular propia. Este panel se va a desarrollar bajo la siguiente modalidad. Los compañeros que hoy nos acompañan, la doctora Teresita Garduño Rubio, de la Red de Educación Alternativa, a la cual le brindamos un fuerte aplauso. El doctor Benjamín Veralga Gallardo, de la Universidad Campesina Indígena Red. También le brindamos un fuerte aplauso. La doctora Elena Leticia Castañeda, antropóloga e investigadora. Y los compañeros de CAMPO, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño. También les brindamos un fuerte aplauso. Son los compañeros panelistas que el día de hoy van a estar desarrollando este panel para todos ustedes. La modalidad es la siguiente: vamos a tener dos bloques de participación. Primer bloque, la doctora Teresita Garduño y el doctor Benjamín, con una participación de 25 minutos cada uno, y posterior a ello se va a abrir preguntas para todos ustedes. Posterior a esta primera ronda de preguntas, vamos a tener la participación de la compañera, la doctora Elena, y de los compañeros de campo, para poder desarrollar de igual forma preguntas para todos los compañeros que así lo deseen. Van a haber compañeros de los compañeros de sedes 22 que van a estar apoyándonos con los papelitos para poder tener las preguntas de este lado del escritorio. Pues a continuación vamos a dar inicio con este panel con la doctora Teresita Garduño Rubio, de la Red de Educación Alternativa, y voy a presentarla. Ella es profesora de educación primaria con estudios de psicología en la UNAM, licenciada en psicología educativa, maestría en ciencias, especialidad en educación y actualmente fundadora del Instituto de Investigadores Pedagógicas y de las Escuelas Activas PAIDOS. Ha sido asesora de la Secretaría de Educación Pública para el Diseño Curricular y de los Libros de Texto. Ha sido también asesora de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora de proyectos de educación alternativa en comunidades campesinas, indígenas y mestizas en Chiapas, asesora de proyecto de educación superior virtual y de diseño curricular. También actualmente ella se desempeña como investigadora y docente del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y de las Escuelas Activas en PAIDO, y asesora de docentes de la sección 22 de Tuxtepec y Puerto Escondido, Oaxaca, miembro del equipo de asesores de académicos de la CENTE. Con esta trayectoria tan larga, pues los dejo para compartir la palabra con la doctora Teresita. Muchísimas gracias y un aplauso para ella. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor estar en este lugar, porque este lugar representa la autonomía ejercida, porque representa la emancipación en la educación, la que solo es posible en las aulas, porque representa la construcción de alternativas, la diversidad multicultural y el proceso de descolonización antineoliberal como una toma de conciencia de los docentes. Y no lo digo de dientes para afuera, lo digo porque he estado en las comunidades, porque he acompañado los trabajos, porque hemos intercambiado trabajo entre escuelas y porque sé que lo que pasa es una construcción propia en las escuelas del PTO en Oaxaca. Una construcción epistemológica que permite construir una verdadera alternativa en educación y transformar, por lo tanto, a la sociedad.
Hay una proyección, pero no se ve, pero no se preocupen. Yo quiero iniciar señalando brevemente parte de la historia que para muchos no es consciente. Andrés Manuel López Obrador, en su campaña, hizo una promesa de abrogación del tercero constitucional. Presentó ante el Congreso una iniciativa presidencial. Una iniciativa que no recuperaba todas las esperanzas de los docentes, hay que decirlo con todas sus letras. Pero sin embargo, planteaba posibilidades. Por ejemplo, la educación para el bienestar. En el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el bloque neoliberal, el bloque aliado con la iniciativa privada, con Mexicanos Primero, con la OCDE, con el Banco Mundial, opuso una resistencia brutal. Quienes estuvimos en la Cámara externando las ideas de construcción de los maestros de muchos lugares del país, fuimos testigos de este enorme bloque, que finalmente logró su cometido. El mismo PRI, el mismo PAN, señaló que no habría reforma educativa. Lo dice Luis Hernández Navarro en un artículo publicado en La Jornada, que lo que se daría sería un rehecho de la reforma de Peña Nieto. Eso pasó realmente. Tenemos que saber que todos los logros que están hablando de reinstalación, tanto en la sección 22, como en Michoacán, como en la Ciudad de México, como ahora en Tlaxcala, son producto de lo que es fundamental para la educación, que se llama resistencia. Resistencia con R mayúscula. Si no habría habido esa lucha en las calles, en las cámaras, en los espacios de reflexión, en los colegiados de las escuelas, los compañeros docentes no estarían regresando a las aulas. Los compañeros presos no estarían en libertad, todavía no concluida, todavía con deudas, porque no es libertad cuando tengo que ir a firmar. No es libertad cuando mis bienes no me son regresados, como si fuera un delincuente. Pero todo eso se ha logrado gracias a la fuerza de la lucha y de la resistencia. Y estoy aquí el día de hoy para rendir un homenaje a esa resistencia y para plantear algunas ideas de cómo esa resistencia tendría que avanzar. En muchos momentos, organizaciones de derecha han manifestado su denostación al magisterio, su reprobación a los maestros y maestras, la crítica social vertida en los medios de comunicación. Y es bueno que los medios de comunicación el día de hoy reivindiquen, pero es bueno también que los medios de comunicación descubran que entre las páginas de los periódicos, entre los noticieros, hay muchos momentos de crítica al magisterio. Doy un ejemplo. El cuestionamiento de las plazas automáticas para los normalistas. El Estado los forma. El Estado invierte 4 años, lo mejor de sus docentes de normales, para formar a los maestros. El Estado sería responsable de darles trabajo. Eso no pasó. Con la ley no está. Pero cuando los maestros hablan de la instalación de los normalistas, hay que reconocer ese esfuerzo gigantesco de parte de cada una de las secciones, en este caso la sección 22, para que los docentes formados por el Estado estén en las aulas del Estado. Docentes conscientes, los he tenido en mi escuela, los conozco, sé quiénes son, sé qué buscan, sé su compromiso. Por eso es importante este aspecto de la lucha. ¿Qué fue lo que se aprobó? Una reforma neoliberal, una reforma que deja en su discurso muchos términos de los cuales nos hemos apropiado. Y eso es importante tener conciencia. Hablar, por ejemplo, de la evaluación como una única forma a través de exámenes estandarizados,
de conocer el resultado del desarrollo de los niños y niñas y de los docentes es entrar en una lógica que cosifica a la educación. La educación es un proceso humano, es un proceso que nosotros maestros, y lo digo orgullosamente porque trabajo en el aula también, nosotros maestros sabemos que no obedece a los tiempos, que el desarrollo de un estudiante tiene que ver con todo su contexto, sus procesos sociales, sus posibilidades de construirse, de transformarse. Y esto no se puede medir con una prueba estandarizada. Nos vendió el neoliberalismo la idea de que la educación puede ser homogénea, que se pueden tener estándares internacionales para lograr productos internacionales. Y la resistencia de la sección 22 y de la CENTE en general ha demostrado que esos productos internacionales no son reales. Lo que es real es el trabajo cotidiano del docente. Y solo hay una manera de que ese trabajo cotidiano sea pertinente, y eso el PTEO lo tiene trabajando desde hace muchísimos años en el estado de Oaxaca. Esa voluntad de ustedes de asumir una reflexión profunda de su contexto, de conocer a los niños, niñas, jóvenes que están en sus escuelas, de saber cuál es el entorno familiar, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, cuáles son las riquezas, para entonces construir un proyecto común. La respuesta a esta reforma parcial que se ha dado, que bien la celebramos porque hay cosas que celebrar, pero lamentamos que hay cosas que faltan, la respuesta se tiene que dar desde la resistencia, desde la construcción en cada uno de los colectivos de las escuelas del proyecto propio, porque cada quien sabe quién está ahí, quiénes son los docentes, quiénes son los padres, qué hace esa comunidad, qué cultivan cerca, qué fábricas hay, a qué se dedican las madres y los padres, qué lenguas hablan, cuáles son sus fiestas, cuáles son sus creencias, cuál es su cosmovisión. Y es desde ahí donde se construye la cultura. La cultura no puede ser algo ajeno a la esencia de las personas, porque cuando eso pasa, estamos entrando a un proceso de colonización del pensamiento para querer tener modelos únicos culturales. Y es por eso que es muy importante la gestión de los proyectos que se dan en cada uno de los colectivos, a partir del diagnóstico, a partir de la discusión incansable. Yo he estado en discusiones de colectivos de Oaxaca, son incansables, afortunadamente, porque saben que tienen razones para luchar. Por eso, el que Oaxaca decidió desde hace ya un rato salirse de los talleres generales, de los TGA, es un triunfo de la resistencia, que no tiene que ver con las leyes, que supera las leyes, que va más allá. Ustedes no esperaron pedir permiso para hacerlo, se tomaron el derecho. Porque ¿saben qué, compañeros y compañeras? Como docentes, tenemos derecho de decir nuestra palabra. Tenemos derecho de expresar lo que nos preocupa en la escuela. Tenemos derecho de proponer nuevas maneras de leer, de hacer matemáticas, de estudiar el entorno, de integrar la cultura del entorno de las familias. Tenemos derecho. ¿Por qué? Porque somos profesionales de la educación, porque somos seres conscientes, tenemos conciencia del impacto de nuestro trabajo en esa pequeña comunidad que es la escuela. Y eso es lo que nos da las herramientas. Y precisamente el PTEO, con su trabajo de estos talleres desde TEA, que permite construir desde esa diversidad, es pertinente. Es pertinente porque está parado sobre la tierra propia. Es pertinente porque habla sus lenguas. Es pertinente porque reconoce quiénes están ahí. Solo así se puede hacer un trabajo pertinente.
Y tenemos que decirle al Estado, a la Secretaría de Educación Pública, que los maestros no necesitamos capacitación, somos capaces ya. Los maestros no necesitamos que nos adoctrinen, tenemos creencias propias. Hay que discutirlas en los colectivos, hay que compartirlas, hay que leer otros proyectos, hay que conocer los proyectos que están en otros lados porque nos alumbran. Yo quiero agradecer a las compañeras, sobre todo fueron compañeras de Oaxaca, de la zona de Xachila, que me tocó verlas en la escuela, compartir sus ideas, hablar de sus propuestas. Quiero agradecerles las enseñanzas, porque son muy sabias. Y esa sabiduría es la que permite hacer un proyecto pertinente. Es por eso que pensar en los proyectos de escuela, en los proyectos locales, en los proyectos de nivel, en los proyectos regionales, en los proyectos estatales, es el camino. Nosotros queríamos que en la Constitución quedara reconocido este derecho a la autonomía, quedara reconocido este derecho a oponernos al pensamiento neoliberal impuesto desde la OCDE y del Banco Mundial. Esto no lo pudimos hacer. Aceptamos nuestra derrota ahí. El enemigo era mucho más fuerte que nosotros. Pero a pesar de eso, venir a Oaxaca, escucharlos a ustedes, ver los proyectos, leer su cuadernillo de talleres, leer los proyectos de las comunidades, nos dice que la respuesta está en otro lado. La respuesta está en la resistencia, en la construcción, en la lucha por un proyecto verdaderamente alternativo, no solo de educación, sino de nación. Porque la nación la componen las familias, la componen las regiones, la componen los pueblos. Y cuando el docente se hermana con la región, permite esa construcción. Yo los invito a que continúen en esos proyectos alternativos, dando la palabra en su lengua, a los niños y niñas, a madres y padres, a los abuelos, a los sabios de la zona. Yo los invito a que sigan construyendo alternativas que llenen la escuela de estrategias diferentes, con todo lo que desde el pensamiento pedagógico los docentes proponen. Había una linda imagen en lo que yo traía de unos niños en un mapa. Nos tocó trabajar con maestros de Tuxtepec haciendo un mapa gigante de Oaxaca en el piso para construir conocimientos geográficos. Yo los invito a que inventen, a que generen, a que recuperen una visión muy importante que planteó Celestín Freinet. Él dijo: el maestro tiene una herramienta fundamental que es el tanteo experimental. El tanteo experimental nos permite ver a los estudiantes, ver a los niños y niñas y no ver el objeto de conocimiento en el pizarrón. Ver quién construye, qué piensa, cuáles son sus hipótesis. Y es por eso que un segundo momento de ese trabajo tan importante se tiene que dar en la construcción curricular. Se requiere que el currículo nacional, el currículo estatal, el currículo regional y local sea tejido como esas maravillas artesanales que tienen en Oaxaca, con hilos de muchos colores. Esos hilos los pone cada comunidad. No puede ser útil un currículum nacional homogeneizador, porque no tiene que ver con nuestras comunidades. Se tiene que construir. ¿Qué tienen que enseñarle ustedes de historia a los niños y niñas de su región? ¿Cuáles son las herencias de lucha que tienen que compartir? La oposición a, por ejemplo, a la apropiación de las cañeras en la zona de Tuxtepec para no servir a los agentes del neoliberalismo de la Coca-Cola con la producción del azúcar. ¿Qué tienen que enseñarle a sus niños? ¿Por qué en los libros de texto, así como ahora se asusta por ahí algún escritor neoliberal, que en los libros de Michoacán hablan de Marx y de la Revolución Cubana, como si eso fuera a causar una revolución? Nosotros sabíamos ya de esas luchas, y sabemos también de las luchas locales y regionales, pero sabemos de las luchas de ustedes, de su presencia en las calles, de su combate por pedir que se tenga la palabra de los maestros en cuenta,
por recuperar la imagen combativa del docente, un docente comprometido que tiene que caminar mucho para llegar a su escuela, que comparte el pan con sus niños, que comparte las tardes de la fiesta y del tequio con los padres. Ese docente tiene que escribir currículum, porque la historia que se aprenda tiene que ser la historia local para poder llegar a la historia nacional. Porque las ciencias que se aprenden tienen que ver con lo que requiere la comunidad, con lo que está perdiendo, con el agua, con la búsqueda de la tierra, con la lucha, por ejemplo, en la zona de Tuxtepec, del movimiento de la población para cambiar el curso del Papaloapan. ¿Por qué no los niños y las niñas deben saber eso? ¿Por qué solo tienen que saber de Villa y de Zapata? Están bien Villa y Zapata, y hay que criticar a Madero, y hay que criticar a Porfirio Díaz mucho más, y hay que criticar a los conservadores del 19, desde luego, pero también a los de ahora. Los niños y niñas tienen que tener una lectura del mundo actual, los jóvenes tienen que saber en dónde está su campo de lucha, porque no queremos que sean objeto de una contratación y de una explotación laboral. Queremos que conozcan sus derechos y los combatan. Eso queremos para la juventud. Es por eso que el día de hoy, y no sé si ya me queda poco tiempo, ¿sí? Es por eso que el día de hoy yo vengo a invitarlas e invitarlos a sentarse colegiadamente a revisar su proyecto, que obviamente habrá tantos como escuelas, habrá cosas comunes regionales, desde luego, pero somos gente diversa los que estamos en una escuela, para reconstruirlo, para replantearlo, para relanzarlo, para resistir la imposición, como dijo la maestra, con libros o sin libros, porque están las bibliotecas de las escuelas, porque están los sabios del lugar, porque están los documentos que hemos ido construyendo y recopilando a través del tiempo, porque además hay una tradición pedagógica nacional que cada sexenio se borra, tenemos que denunciarla. Hay mucho trabajo educativo en este país que de la noche a la mañana se dice, esto ya no es actual, démosle carpetazo. Eso lo decidimos los maestros. Los maestros tenemos que decidir si nos sirven las fichas que Educación Especial empezó a trabajar para la construcción de la lengua escrita, siguiendo la línea de investigación de Emilia Ferreiro, tomémoslas. Si nos sirven los talleres que se trabajaron para la construcción del número, que están también en esas fichas, pues tomémoslas. Denos la libertad, denos a nosotras mismas, a nosotros mismos, la libertad de decidir. ¿Saben por qué? Porque somos capaces, porque tenemos experiencia, porque tenemos muchos años de trabajar en educación, desde los 5 de los más jóvenes hasta los 40 o 50 de los que ya llevamos un rato en educación. Eso nos da autoridad, eso nos da autonomía, eso nos da legitimidad, pero tenemos que creerlo, tenemos que ejercerlo. La reforma educativa de Peña Nieto canceló la riqueza de muchos maestros que se jubilaron. El día de hoy lo lamentamos, no se debieron haber ido. Demos lo mejor de nuestra experiencia para esa construcción colectiva, escribámosla, tomamos el proyecto y lo escribimos y lo compartimos, tanto en el DEA como en otros foros que yo sé que ustedes hacen, como en estas expediciones pedagógicas que hacen a muchos lugares que yo también las he compartido. Y después de eso, pensemos el currículum, ¿qué hay que enseñar? ¿Qué para los peques preescolares? ¿Será acaso que, como dice la SEP, tienen que salir leyendo de preescolar? ¿O sabemos bien que van en la construcción, que se van apropiando maravillosamente de la lectura y la escritura y que van en ese camino? ¿Qué para los chicos de primaria? ¿Qué hacer en tercer año con las operaciones? ¿Qué hacer en quinto año con las multiplicaciones y los problemas y las áreas? ¿Cómo construir nuevas metodologías para que sea una construcción real? ¿Qué hacer con la historia, la local, la regional, la nacional? ¿Cómo dotar a los niños de herramientas para formar su criterio combativo? No adoctrinarlos. Alguien dijo, es que están adoctrinando. Fue para Michoacán lo que dijeron, con sus libros.
habrá que decirle a la gente que los niños y la gente de esta época no se adoctrina, tienen derecho de réplica y ellos combaten. Pero si el docente le dice que hay una sola verdad, no vamos a avanzar. Pero cuando el docente ve un universo de verdades, de formas, el niño multiplica sus posibilidades. Demos la posibilidad de que haya en las escuelas museos escolares, mapas pintados en los pisos, libros hechos por los niños y por las niñas, obras de arte en todas las paredes de la escuela. Dejemos que las comunidades se apropien precisamente de su cultura, de su tradición y la ejerzan en la escuela. ¿Sí? En ese sentido, la invitación está presente. La invitación a que sigan, queridas maestras y maestros de Oaxaca, en la resistencia, en la autonomía ejercida, en la diversidad multicultural, en el derecho de réplica al Estado, en el derecho de réplica a los organismos internacionales que se adjudican el derecho de imponernos una visión del mundo. Yo me resisto, yo no acepto que haya otros que me impongan su visión. Tengo mi visión propia, la comparto con los maestros, me enriquezco de lo que me dicen y ahí construimos una nueva. Tenemos que ejercerlo. Y yo vengo el día de hoy para compartirles estas ideas y para reconocer el enorme esfuerzo que la sección 22, que el PTEO ha hecho por la educación, no solo de Oaxaca, compañeras y compañeros, del país completo. Son un ejemplo. Y quiero cerrar con algo que me pasó maravilloso. En esos años en que estaban ustedes por allá por el Zócalo y que fueron corridos del Zócalo al Monumento a la Revolución, ¿qué han de acordar algunos de ustedes? Llegué con un grupo de maestros a entregar cosas. La compañera que venía conmigo me dijo, hay que darlo a la novena. Estábamos enfrente de la 22. Y los maestros que estaban ahí, que eran dos jóvenes, con una sonrisa en los labios, después de haber sido apaleados por la policía, corridos del Zócalo, nos dijeron, con quien ustedes quieran, maestro, nosotros no tenemos identidad parcial, es para todos. Esos ejemplos, esa lucha, ese acompañamiento de los 22 escritos desde la resistencia que me tocó prologar, me dejan un recuerdo fundamental de la lucha de ustedes. Y yo solo les quiero decir, los estamos viendo, los vemos desde allá de la Ciudad de México, vemos cómo combaten, vemos cómo proponen, vemos cómo luchan. Son nuestras maestras y maestros, no se les olvide. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La participación de la doctora Teresita Garduño, quien nos ha acompañado en diferentes eventos, quien nos ha acompañado en diferentes foros también. Y a continuación vamos a presentar al doctor Benjamín Berlanga Gallardo, quien... Él es director de la Universidad Campesina Indígena Red. Ha impulsado y desarrollado procesos de investigación innovadora en medio rural e indígena. También ha diseñado e implementado propuestas de educación rural del nivel básico, medio superior y superior en la Sierra de Puebla. Ha articulado con otros estados y otras organizaciones sociales, como en el estado de Chiapas, de Oaxaca, Puebla, Morelos, Zacatecas, Chihuahua, Estado de México, Querétaro, así como en Colombia
y articulado en el Consejo Regional de Educación Indígena. Actualmente, su enfoque se dirige a dos programas de trabajo dedicados a consultoría y asesoría para el diseño de propuestas educativas para los niveles de educación media y media superior. A continuación, le vamos a dar la participación y la palabra para que comparta con nosotros también lo que él ha desarrollado con mucho trabajo y con mucho esfuerzo el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo voy a tratar muy brevemente y de la manera más clara posible de seguir dos de las preguntas que ustedes proponen en el cuadernillo que les han entregado del PT o que les van a entregar como preguntas centrales de la reflexión para este TEA, estoy aprendiendo las siglas, Taller de Educación, el TEA. Para este TEA que tiene 13 años haciendo. Hay dos preguntas. Hay dos preguntas que ustedes se proponen para discutir. ¿Cómo reorganizar la estructura pedagógica del Movimiento Democrático de Transformación de la Educación en Oaxaca para garantizar la resistencia pedagógica? Y la segunda pregunta que se plantean para estos días es ¿cómo reimaginar el PTEO para responder a las exigencias actuales? Yo me voy a atrever a proponerles seis ideas que responden desde mi perspectiva estas preguntas que ustedes se van a plantear a lo largo de estos dos días. Y esta respuesta a estas preguntas no es la respuesta de un académico. Yo tengo 42 años trabajando en comunidades campesinas e indígenas en el asunto de la educación. Actualmente soy el director de la Universidad Campesina Indígena en Red, en la cual han participado maestros oaxaqueños en nuestra maestría de pedagogía desde hace 10 años. Y es una universidad atípica. Es una universidad cuyo director no terminó la licenciatura y sin embargo dirige una universidad. Es una universidad en donde no importan los títulos, sino importa un proceso de formación serio para responder a una educación que sea otra, a una educación que sea diferente. Y yo quiero proponerles seis ideas, y se los quiero proponer con imágenes. Les propongo dos saltos, dos desplazamientos y tres giros, como si fuera un ballet. Dos saltos, dos desplazamientos y dos giros disruptivos. Ahí va el primer salto que creo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos la crítica de la educación con la que no estamos de acuerdo. El asunto de la educación no lo podemos reducir a un asunto de un proyecto neoliberal. El neoliberalismo es la manifestación actual de algo más profundo. El asunto de la crisis de la educación es un asunto de un sistema, el sistema del capital que nos asedia, que nos acosa, que nos reduce como personas y como sujetos, que nos ningunea, de un sistema que es ecocida, de un sistema que hoy actualmente se manifiesta como un proyecto de muerte. No podemos reducir nuestra lucha por el cambio a la educación, reducirla a un asunto de luchar contra un proyecto neoliberal. Es más allá de un proyecto neoliberal, es una lucha por la vida, es una lucha por nuestras vidas y eso tenemos que ser capaces de reconocerlo. Pero lo más caón de todo esto es que nosotros somos el sistema. Nosotros todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos vemos impulsados por el capital a reproducirlo y a mantenerlo. Somos los que reproducimos al capital. Nos levantamos todos los días y en nuestra vida personal, íntima, pública, familiar, está el deseo del consumo,
está el desperdicio en nuestras vidas, está la reproducción del sistema. Nos levantamos a trabajar para ganar un salario para reproducir el sistema. Pero la buena noticia es que este sistema nos niega, este sistema nos ningunea, este sistema nos reduce y nos acaba todos los días, y vivimos el dolor y la indignación de vernos reducidos a cosas y objetos. Y la buena noticia es que si nosotros somos el sistema, nosotros somos la crisis del sistema. Nosotros somos los que podemos poner en crisis al sistema, y lo ponemos en crisis, y esta es una demostración. ¿Y por qué lo podemos poner en crisis? Porque somos capaces de decir con el cuerpo, no, no más, otra cosa y otra vida queremos. No es una batalla con algo que está fuera de nosotros, es la batalla de nuestras vidas por nuestras vidas. Cambiar la educación no es oponernos a un proyecto liberal, aunque es oponernos a un proyecto liberal. Cambiar la educación es construir un proyecto de vida que nos implica desde el cuerpo. Necesitamos reproducir nuestros no para construir otra cosa. Yo animo para que salgamos y vayamos más allá de la reflexión acerca de la lucha contra el neoliberalismo. Es cierto, yo no digo que no sea cierto, porque logramos identificar un enemigo coyuntural. Pero si nos quedamos allí, nos quedamos en las prisiones de lo posible. Porque no reconocemos que el asunto es un asunto del sistema del capital, y que ese sistema del capital, yo me levanto todos los días aún en mi contra a reproducirlo. Yo compro, yo bebo, yo consumo, yo tengo aspiraciones, yo quiero, yo deseo, yo tengo, yo busco y yo termino con el planeta. Pero yo también soy capaz de decir, ya basta. Y desde ahí tenemos que ser capaces de leer lo que nos está pasando para cambiar la educación. La segunda idea, el segundo salto que yo les propongo, que hay que dar, que es necesario dar. Miren, en el documento del PTEO, la propuesta que se hace es de articular toda la creatividad pedagógica yendo más allá de la lucha para consolidar el proyecto alternativo. A eso se le llama organizar la esperanza. Necesitamos ser capaces de salir de la lucha en contra de, para dedicarnos a organizar la esperanza. Y organizar la esperanza requiere y exige que seamos capaces de poner el cuerpo para decir no, a esto no, a esta vida que estoy viviendo como docente no, a esta vida que estoy viviendo como ciudadano no. Y junto a ese no, proponer un sí, que es la inmensa creatividad que todos tenemos para hacernos la vida. Los seres humanos somos seres natales, estamos naciendo todos los días creando nuestras propias vidas, y podemos ser capaces, porque ustedes lo están demostrando, de crear otra educación desde la cotidianidad de nuestro trabajo. Organizar la esperanza es aprender a decir no con el cuerpo, con el grito, con la indignación, desplegar nuestra creatividad, reconocer que lo que hacemos entrará en contradicciones, porque nosotros mismos un día nos levantaremos con la hueva existencial en la mañana y diremos, hoy no quiero ser el mejor maestro ni el más revolucionario, no me toquen, no me jodan, yo lo único que quiero es sobrevivir, porque también nosotros somos producto de este sistema y lo que estamos haciendo entrará en contradicciones, pero siempre quedará un excedente. Y ese excedente es la memoria para hacer otra cosa, para intentar de nuevo otro ciclo de organización de la esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que ser capaces de ir de la lucha política
que no tenemos por qué abandonarla, pero ir a la organización de la esperanza. El tránsito a un mundo diferente no está allá. No vamos a hacer una educación para transitar a un mundo que está allá. Tenemos que hacer una educación para hacer hoy aquí, en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestros colectivos, un mundo diferente. Hoy aquí, un mundo convivial, un mundo de estar juntos y de hacer las cosas diferentes. Yo les propongo, junto a estos dos saltos, dos desplazamientos. Un desplazamiento político y un desplazamiento epistémico. Aquí va el desplazamiento político. Miren, necesitamos reconsiderar esta idea del sujeto histórico social. Necesitamos reconsiderar esta idea del sujeto histórico social. Yo vengo de los 70, en donde la idea del sujeto histórico social era el proletariado, aquel que encarnaba en sí mismo, en su conciencia en sí, que había que convertirla en conciencia para sí a través de los revolucionarios que íbamos a llevarles la conciencia de clase, porque el problema era que la tenían allí escondida y había que hacérselas ver, pero ellos eran la encarnación del nuevo mundo. Eso no nos llevó a nada. Yo vengo también de la influencia de Hugo Semmelman de considerar al sujeto de la conciencia histórica. Eso está bien, pero podemos ir más allá y tenemos que ir más allá. Más que el sujeto de la conciencia histórica, que las más de las veces deviene en un sujeto cognitivo, en un asunto de la conciencia es igual a conocimiento, la conciencia es igual a la luz de la verdad. Y es regresar otra vez al mismo principio de la Ilustración y del pensamiento patriarcal occidental, de la razón y de la iluminación a través de la razón y de la conciencia. Tenemos que pensar en ser subjetividades y desplegar nuestra capacidad de subjetividades indignadas, de subjetividades de la digna rabia que le dice no a este mundo, de subjetividades delirantes que se atreven a ser anómalas, que se atreven a hacer cosas que no están en el surco, que se atreven a hacer en su práctica cotidiana otro mundo, no a posponer otro mundo para después de la revolución o para después de cuando llegue el cambio. Necesitamos ser subjetividades anómalas, delirantes, indignadas, encabronadas, como dirían los zapatistas, subjetividades de la digna rabia, en esa aporía que resulta de juntar la rabia con la dignidad, que resulta de dignificar la rabia. Más que ser sujetos de la conciencia histórica, que nos va a remitir muchas veces a un asunto de conocimientos y de iluminación, y para lograr la iluminación necesito al maestro para que me diga y entonces me ayude a tener el conjunto de las razones. Yo propongo que pensemos desde allí los sujetos que queremos ser. El segundo desplazamiento. Hay una insistencia muy grande en lo que hacemos en el análisis crítico de la realidad. ACR creo que le llaman aquí. Está bien, hay que hacer el análisis crítico de la realidad. Pero antes de hacer el análisis crítico de la realidad, que es el elaborar un conocimiento objetivo y despegado de cada uno de nosotros, tenemos que ser capaces de poner el cuerpo. Y poner el cuerpo es poner nuestra indignación, poner nuestro enojo, poner nuestro deseo y poner nuestra pasión de vida. Poner por delante el análisis crítico de la realidad es poner la realidad afuera de nosotros. Partir del grito, partir de la rabia, partir del deseo es poner el cuerpo. Y lo que necesitamos hoy, el sujeto crítico no puede ser un sujeto que mire la realidad objetivamente nada más. En nombre de la objetividad se han cometido los mayores crímenes en esta humanidad en el siglo XX.
tanto por las derechas, los fascismos, como por las izquierdas, en nombre de la razón y de la objetividad. La objetividad de la conciencia histórica que llevaba a la revolución y a la dictadura del proletariado, y la objetividad de la supremacía del hombre blanco alemán que iba a conquistar el mundo. Son los mismos horrores. Tenemos que partir de la fragilidad de nuestros cuerpos, y en nuestros cuerpos está colocada hoy la rabia, la indignación, pero también el deseo, la pasión, la alegría y la creatividad. Antes de hacer el análisis crítico de la realidad, tenemos que preguntarnos en cada momento, en cada colectivo, ¿cómo nos va en esta puta vida? ¿Cómo nos va en la vida? ¿Qué nos está pasando? En nuestra escuela, en nuestra educación, en nuestro sindicato, frente al gobierno, ¿cómo nos va en la vida? Para poder entonces preguntarnos, ¿y qué es esto que nos está pasando? ¿Y qué hemos de hacer para que no nos pase esto? Pero que el punto de partida del cambio social no es el análisis objetivo de la realidad. El punto de partida del cambio social es la rabia, el dolor. Lo que mueve a las sociedades y los colectivos no es el análisis objetivo de la realidad. Eso sirve para una tesis de doctorado, de licenciatura, de maestría o de postdoctorado, y para ponerlo en una biblioteca y publicar un libro. Lo que sirve es desplegar la rabia, el dolor y el deseo. Eso es lo que mueve a los colectivos. A partir de ahí, yo les propongo, y con esto voy a terminar, perdón, ya, estoy bien. Bueno, yo les propongo dos giros disruptivos. Un giro pedagógico. Tenemos que ser capaces de reconocer que el asunto de la pedagogía no es un asunto de aprendizaje. El asunto de la pedagogía no es un asunto de la enseñanza. Porque si no, nos quedaremos atrapados en las pedagogías de la enseñanza y en las pedagogías del aprendizaje, que son cosificadoras, instrumentadoras del otro. El asunto de la pedagogía es el asunto del entre, del encuentro, de la relación intersubjetiva con el otro, para hacernos sujetos. ¿Qué sujetos? Los sujetos de la digna rabia. ¿Qué sujetos? Los sujetos delirantes, locos, anómalos, que quieren aquí, hoy, cambiar el mundo cambiándose la vida. El asunto de la pedagogía es cómo construimos la relación educativa con el otro. Salgamos de las pedagogías de la enseñanza, salgamos de las pedagogías del aprendizaje, porque ambas terminan negando el entre, el encuentro. La pedagogía de la enseñanza termina siendo del encuentro un asunto instrumental. La comunicación eficaz del docente con sus alumnos. ¿Cómo seducir al alumno para que pueda aprender? Un asunto instrumental. Las pedagogías del aprendizaje pretenden negar la relación educativa. No hay enseñanza, somos puros aprendientes. Aquí no necesitamos al docente, lo cual es un engaño. Los docentes, los educadores, hacemos una labor de humanidad. Transmitimos humanidad. Transmitimos, y no tenemos por qué avergonzarnos de la palabra transmitir. Transmitimos, heredamos como padres humanidad cuando educamos a nuestros hijos. Transmitimos humanidad y tenemos una responsabilidad ética, moral, una responsabilidad cultural de transmitir humanidad. Y la transmitimos en una relación, en un entre, en un encuentro. Y esa es la pedagogía que tenemos que fortalecer. Si queremos fortalecer el movimiento pedagógico del PTEO, discutamos el entre. Aprendamos a hacer encuentro con el otro. Y desde ahí pónganle todos los adjetivos que quieren. Y el último punto, necesitamos hacer un giro disruptivo en la educación. Necesitamos. No es cierto. Los grandes movimientos y cambios en la historia los hacemos cualquieridades, no los héroes, no los grandes líderes,
no los secretarios generales, no los responsables, mucho menos tecnócratas del diseño. Los hacemos cualquieridades. Cualquieridades somos todos, cualquiera. Somos personas normales, comunes y corrientes, y por tanto capaces de crear lo nuevo en nuestras vidas. Todos los docentes de este país somos inmensamente creativos y a huevo creativos ante un sistema educativo que nos cercena, que nos coarta, que nos limita, que nos nulifica, pero cuando hacemos la relación educativa creamos novedad. Hay un inmenso magma de creatividad social que necesitamos recuperar, porque el peteo no son los folletos, el peteo no son los discursos culturales, políticos, ideológicos de todos sus documentos. El peteo son ustedes, los docentes que cotidianamente se enfrentan a la relación educativa e inventan, crean, hacen novedad. Nosotros lo hemos visto en nuestras maestrías, esa inmensa capacidad de creatividad. Y con esto termino. Necesitamos, y necesitamos recuperar el tiempo pedagógico en la educación. El tiempo pedagógico ha sido secuestrado por el tiempo educativo de producción del otro. Cumplimiento de objetivos, eficacia, eficiencia terminal, evaluación, indicadores de resultados, etcétera. Ese es el tiempo educativo de producción del otro secuestrado por la lógica del sistema. Necesitamos recuperar el tiempo pedagógico. El tiempo pedagógico es el tiempo de la relación con el otro y es un tiempo que no tiene tiempo. ¿Quién no se acuerda hoy aquí de algún maestro o maestra en la primaria o en la secundaria que les cambió la vida? Que en un instante abrió el tiempo de otro modo e hizo de ustedes las personas que somos. El tiempo pedagógico es el tiempo del don, el tiempo del dar. ¿Dar qué? Darse, dar la palabra, dar la escucha, dar el tiempo. Y ya no existe, porque estamos apresados por el tiempo educativo de producción del otro, los objetivos, las competencias desde preescolar, los informes mensuales, bimestrales, semestrales, todo lo que ustedes quieren. Necesitamos recuperar el tiempo pedagógico. Termino. 6 ideas. Hagamos 2 saltos, hagamos 2 desplazamientos y hagamos 2 giros disruptivos. Si lo logramos, este ballet será bien chingón y habremos cambiado la educación. Gracias. A continuación vamos a desarrollar la apertura para preguntas, para que ustedes puedan desarrollar de manera escrita o de manera oral una pregunta o dos o las que ustedes gusten. Solo les vamos a pedir que sí sean muy precisos en lo que van a preguntar para poder no extendernos, ya que nos faltan 2 compañeros panelistas más para poder trabajar el día de hoy. Los compañeros de sedes 22 están del lado derecho y del lado izquierdo. Para aquellos compañeros que tengan de manera escrita su pregunta, la puedan hacer llegar, o los compañeros que quieran participar, también está el micrófono para ustedes. ¿Alguna pregunta para la doctora, para el doctor? Adelante, compañero. Adelante, compañera. Esta pregunta me gustaría hacerla para la doctora Teresita. ¿Por qué cree usted que algunos profesores, directores, supervisores se resisten al trabajo de los proyectos del PTO?
¿Por qué cree usted? Sí, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es felicitarle por esa conceptualización tan concreta, pero tan de sugerencias para la vida cotidiana. Lo primero. Lo segundo... ¿No se logra escuchar? Segundo, lo que le quisiera pedir es que abundara un poco más sobre el concepto que dijo del magma. ¿Cómo lo magma? ¿Cómo lo concibe usted en esta diferenciación entre el sistema positivista del Estado y una posible escuela diferente en donde este concepto de magma tuviese una relevancia importante? Gracias. Para la doctora Teresita Garduño, el proyecto educativo oaxaqueño está fundado en la resistencia y uno de los ejes que dan continuidad al proyecto es lo que nosotros llamamos lo alternativo, que es lo que usted maneja. Pero decía el filósofo clásico, lo que resiste apoya. ¿Hasta dónde lo alternativo como parte de la, es parte de la resistencia, y hasta dónde el movimiento magisterial tiene que seguir abordando la educación y el mismo movimiento desde la resistencia, pero sin la posibilidad de dejar de ser lo alternativo? Es decir, no podemos nosotros, no podemos nosotros plantearnos como meta desde la rabia. Gracias. Sí, bueno, el agradecimiento a la doctora por el reconocimiento al movimiento magisterial oaxaqueño y concretamente al doctor. ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta? Uno. Dos, ¿lo está imaginando, lo está viendo o lo está construyendo? ¿Lo está imaginando, lo está viendo o lo está construyendo? No. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Pues un agradecimiento a la doctora Teresita, porque siempre nos trae cuestiones novedosas y en sus participaciones siempre nos aporta algo para nosotros de educación especial. Aquí el planteamiento es, ¿cuáles serían los ejes, doctora? Los ejes teóricos y los ejes metodológicos, filosóficos, que sustentarían la educación especial ahorita, en este momento histórico, que no es una prioridad a nivel nacional e internacional, pero que sí es una prioridad aquí en nuestra realidad, para dar una respuesta diferenciada a los alumnos con esas necesidades de atención y de apoyo, esas necesidades de una atención especializada. Buenas tardes. Lo que hoy, lo que hasta el momento han expuesto, da el pie al clavo con lo que, con la teoría que tengo y que viene a la pregunta: ¿cómo hacer o cómo impulsar el profesionalismo al colectivo, a los docentes?
porque precisamente lo que han dicho confirma lo que pienso. Los docentes carecemos de profesionalismo, de ética. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo hacer para impulsar? Gracias. Bueno, difícil hacer las preguntas sin un análisis previo, pero bueno, vamos a intentarlo. Para la doctora, ¿qué entiende por el bloque neoliberal que en estos momentos solamente los concibe como a los prianistas o también están al interior de los morenistas? Otra cosa, ¿qué cosa hay que celebrar de esta nueva reforma amlopeñista? Y para la otra persona, los personajes que están en el nuevo gobierno, si no quieren estar aquí, compañeros, pueden retirarse, ¿eh? Los personajes que están en el nuevo gobierno atentan contra el sistema. Y siguiente, abandonar el concepto de sujeto histórico social y abocarse a un análisis crítico personal, según su experiencia, ¿qué tanto ha avanzado contra el sistema en el que vivimos? Muchas gracias, compañeros. Sí les vamos a pedir a todos los presentes que tengamos respeto. Todos entendemos que estos son procesos dialógicos y por eso también pedimos que sean precisos en las preguntas que están planteando. Les vamos a dar la participación y la palabra a los compañeros panelistas para que puedan desarrollar las preguntas que ustedes realizaron. Pero pues háganos caso tantito, ¿no? Ahí va. Voy a tratar muy, muy brevemente el asunto del magma de creatividad. Creo que fue usted, ¿no? Miren, todo lo que les dije, lo digo yo, pero no soy yo. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues la idea del magma de creatividad es una idea de Cornelius Castoriadis, un filósofo marxista, psiquiatra y demás. Pero él exactamente decía que cuando una sociedad llega a un proceso de institucionalización que empieza a descomponerse, lo que hay es un proceso instituyente de otra cosa. Y ese proceso instituyente, y hay siempre emergencia de esos procesos instituyentes. Ustedes vivieron aquí uno con el movimiento de Oaxaca que tomó la ciudad, etcétera. Este es un proceso instituyente, el PTO. Y ese proceso instituyente no es solamente un no, sino implica un magma de creatividad. Y cuando yo insisto en que tenemos que ponernos del lado del magma de creatividad, quiero decir que no se trata ahorita de que encerremos la creatividad en procesos de innovación estandarizados, que no se trata de que nos vengan a decir cómo debemos hacer lo nuevo, sino que promovamos ese magma de creatividad, que lo potenciemos, lo prolonguemos y lo celebramos. Pero le digo, es una idea de Cornelius Castoriadis. El asunto de lo alternativo, alguien lo planteó. Yo estoy totalmente de acuerdo. Luego lo ligo con la otra pregunta, ¿desde dónde hablo? ¿Lo dice, lo piensa, lo ha hecho o lo quiere hacer? Miren, yo tengo 42 años en la educación, no soy yo nada más. Un equipo, fundamos las primeras telesecundarias en la Sierra Norte de Puebla y empezamos a hacer en esta parte de la zona de Sautla, Iztacamaxtitlán, en un convenio con el gobierno del Estado de Puebla, nos dieron una supervisión de telesecundarias, hicimos las 18 telesecundarias de esa supervisión. Luego abrimos 3 preparatorias, luego en 1989 abrimos la primera licenciatura para jóvenes campesinos e indígenas, hace 10 años abrimos la primera maestría, ahora tenemos 4 maestrías y vamos a abrir el doctorado en pedagogía a partir de septiembre, al cual están ustedes invitados. A nuestra maestría en pedagogía del sujeto han asistido maestros de la sección 22 desde hace 10 años. Bueno, yo de lo que les estoy hablando es de una experiencia de vida. No soy académico, no somos académicos, es una experiencia de vida. Lo que nosotros planteamos en torno a la educación, bien, nosotros llegamos a la sierra en ese rollo o en enero de los 70 de llevar el derecho a la educación hacia los pueblos campesinos e indígenas. Ahí fuimos a que se cumpliera el derecho a la educación. Luego nos dimos cuenta que ese llevar el derecho a la educación era terriblemente equivocado,
porque estábamos llevando una educación universalizadora, generalizadora, que terminaba con las culturas, etcétera, y nos convertimos en los reyes del alternativismo. Diseñamos modelos alternativos, somos reconocidos en América Latina, en México, etcétera, etcétera. Pero luego nos dimos cuenta que lo alternativo no basta. Lo alternativo termina reproduciendo al sistema. Lo alternativo queda encerrado en las presiones de lo posible. Lo alternativo es siempre una respuesta en el marco de aquello que nos estamos oponiendo. Y empezamos a hablar de lo disruptivo. Lo disruptivo es anómalo, lo disruptivo es salirse del surco, lo disruptivo es ir a la contra, es ir por otro lado, ni siquiera apelar a aquello, sino hacerlo de otra manera. Es llevar a la práctica otra cosa que no la educación que hay. Es salirnos del surco, ser anómalos. Eso es lo alternativo. Bueno, el asunto de la profesionalización. Nos sobra profesionalización. No necesitamos profesionalizaciones al uso. Lo que necesitamos es pasión por la vida y capacidad de aprender y de elaborar la experiencia de lo que hacemos y de lo que somos. No necesitamos profesionalización, porque las profesionalizaciones actuales se encierran, coartan, limitan y nos joden la vida. Necesitamos espacios para desplegar la pasión por la vida y la creatividad, más que ser más profesionales. Los títulos no nos dan todo. Nos dan para defendernos en la vida. Algunos hemos podido defendernos sin el título también, ¿verdad? El neoliberalismo, no creo que era para la doctora, pero muy, muy rápidamente. El neoliberalismo no es el capitalismo. El neoliberalismo es una forma actual ya rebasada en ciertas partes del capital, porque cuando nos despertamos el monstruo seguía allí, sigue allí. El peje habla de que está en contra del neoliberalismo y sigue reproduciendo en lo que está haciendo la lógica del capital. Entonces quiere decir que hay algo más que el neoliberalismo, que es ese capital. Las personas que están en el gobierno somos tanto como ustedes y nosotros. Estamos en el gobierno, de ahí cobramos, y nosotros somos capaces de decir no. Y así aquí lo hay en otros lados. Y no solamente nosotros, también técnicos, asesores, subsecretarios. Miren, yo estoy actualmente trabajando con Víctor Manuel Toledo y es la esperanza de este gabinete, la esperanza de la congruencia en lo que se está haciendo. Hay personas dentro del Estado que en esta coyuntura, y que esa es la que debemos saber aprovechar, están intentando cambiar el sistema, porque tanto como nosotros estamos intentando y cobramos de ahí. En las universidades, los teóricos y los críticos del sistema cobran de la universidad, cobran del... Y no hay por qué no. El asunto es qué es lo que estamos haciendo. Creo que es todo. Gracias. Bien. Algunas respuestas concretas. Preguntaba un maestro por qué algunos directores, supervisores y docentes se resisten a los proyectos. Y yo creo que Benjamín lo dijo muy claramente hace rato. Somos el sistema. Somos el sistema y nos vemos amenazados. Y cuando nos vemos amenazados por otra propuesta, nos defendemos. ¿Qué se requiere para que eso no pase, para que pueda fluir? Primero, entendernos en lo horizontal, de uno a uno, como personas capaces de llevar tareas, de llevar proyectos, de realizar sueños. Y reconocer a todos, aún a ese supervisor tan rígido o a ese docente que no quiere cambiar. Mientras yo me ponga del lado de lo bueno, de la verdad, no voy a poder dialogar. Yo tengo que entenderlo, tengo que saber qué le pasa, por qué se defiende así, para poder romper sus resistencias. Mientras yo no lo haga, va a ser muy difícil. Mientras yo me coloque en el asunto de la verdad, va a ser muy complejo. Y a mí me pasó algo que le pasó a Benjamín con los zapatistas, cuando llegamos con don Samuel y nos dice: no vienen a enseñar nada, apréndanlo de una vez. Y nos dimos cuenta que no íbamos a enseñarles nada, que íbamos a construir con ellos lo que decidiéramos construir y lo que ellos aceptaran construir.
En el asunto de educación especial, yo soy una defensora de la educación especial, pero parto fundamentalmente de reconocer que los niños y las niñas, los jóvenes y los adultos que requieren más ayuda son iguales a nosotros, son nuestros horizontales. Y a partir de ahí construimos. Sé que a veces no puedo darles todo. Yo trabajo en una escuela, yo sé lo que es tener a esos niños así. Pero primero lo reconozco como sujeto y después reconozco que se requieren más apoyos. Yo celebro que Oaxaca deje educación especial en su lugar porque la necesitamos mucho, porque es fundamental, porque la licenciatura en educación especial debe continuar, no las licenciaturas en educación inclusiva. Necesitamos respuestas específicas porque los problemas son complejos. Pero necesitamos integrados a la escuela, no fuera de la escuela. Es fundamental. Y luego el otro asunto del profesionalismo, ya lo dijo Benjamín, yo también creo que somos profesionales, que somos personas con una capacidad, pero que necesitamos dialogar en los colectivos en horizontal con las capacidades de cada quien para que los proyectos entonces se construyan. Y bueno, en cuanto a lo alternativo, yo creo que siempre estamos construyendo nuevas respuestas. A mí me parece que cada vez que tenemos un reto, construimos nuevas respuestas. Yo les voy a contar una muy simple. En una clase de historia, había una niña que a su papá le había leído mucho acerca del Che. Había otra niña que sus papás les habían hablado mucho del zapatismo. Con ese grupo escolar de sexto de primaria, hicimos una obra de teatro muy larga, que hablaba desde el feudalismo hasta el siglo XX, muy largo. Y estas dos niñas insistían en que el Che y Ramona tenían que estar en la obra de teatro. Cuando nos dimos cuenta de todo lo que se había trabajado y no llegábamos, les dejamos que ellas nos dieran la respuesta. Les voy a relatar la escena, porque no la puedo transmitir, ya nos dijeron que les pasemos los videos. La escena pasó así. Dicen las niñas, bueno, vamos a poner al Che y a Ramona en una marcha de la gente. ¿Cómo que en una marcha de la gente? ¿Cómo vas a poner al Che y a Ramona? Tú espérate, Tere, escúchanos. Yo cuando los niños o los maestros me dicen que los escuche, me siento y los oigo. Así va a ser la escena. Van todos diciendo, el maestro luchando también está enseñando, vamos contra la reforma de Peña Nieto. Y de repente alguien dice, ¿ya viste ahí atrás quién viene? Sí, es su gorro, es el Che. ¿Y viste quién trae de la mano? Es la comandanta Ramona. Cuando ellos hicieron esa escena, que era en la mitad de una marcha, que se aparecían esos personajes, es totalmente histórico porque pues nunca estuvieron ahí, pero era una necesidad real de ellas, porque las dos niñas venían de familias en donde esto era importante. Solo me pidieron algo. Tere, ¿puedes no mandar el guión escrito a nuestras casas para que nuestros papás no sepan de antemano lo que va a pasar? Yo dije, sí, cómo no, yo no lo mando. Cuando las dos niñas salieron en la marcha al final, una vestida del Che y la otra vestida de Ramona, los papás lloraban de la emoción de ver a sus niñas habiendo tomado ese objeto que en la casa era importante. Esa visión de la lucha del Che y de la lucha de los zapatistas por otro lado, y lloraban. Y las niñas me dijeron, gracias Tere, porque era un homenaje a lo que nuestros papás nos habían enseñado. Ahí tuve que inventar algo nuevo, tuve que abrir otro camino. No era el que tenía, solo hay que oír mucho a los otros, hay que discutirlo, hay que aclararlo. Hay que sentarse en la misma mesa para tomar decisiones. Gracias. Bueno, disculpen, pero es que no me puedo aguantar. Si tienen cuaderno, es
www.ucired.org.mx. Ahí están las convocatorias para las cuatro maestrías: maestría en pedagogía del sujeto, maestría en agroecología, territorio y soberanía alimentaria, maestría en prácticas educativas en la educación y el trabajo comunitario y maestría en educación con personas jóvenes y adultas. Todas son de fin de semana, un fin de semana al mes. No hay una colegiatura, se da una contribución para la alimentación, el hospedaje, los materiales educativos, el pago de los de la persona que lleva los papeles en la SEP. Todos los maestros van gratis, ningún maestro cobramos, entonces por eso no hay una colegiatura como tal, y los invitamos. Desde hace 10 años han ido maestros oaxaqueños. En septiembre empieza la maestría en agroecología, territorio y soberanía alimentaria y la décima generación de la maestría en pedagogía del sujeto y el doctorado en pedagogías. Disculpen por el comercial. Gracias. Y yo solo agrego, aquí Benjamín y los profes que están ahí decidieron en sí mismos cambiar el sistema, porque no cobran. O sea, el experimento es de vida, no cobran ellos. O sea, decidieron vivir de manera diferente para construir ese sueño y hacerlo realidad, y es realidad. Gracias, en efecto, ellos son completamente fuera de lo oficial, se arriesgaron a hacer algo y tienen un buen trabajo hasta el momento y han compartido con nosotros el día de hoy. Pues hasta aquí llega el primer bloque de participación con los dos panelistas y vamos a dar la participación a la compañera Cande, quien va a organizar y desarrollar el segundo bloque de panelistas. Gracias. Bien, compañeros, vamos a darle continuidad al panel de manera tal que podamos nosotros generar nuestras reflexiones en torno y en el marco del Taller Estatal de Educación Alternativa 2019. En tal sentido, vamos a dar paso de la participación de la compañera, la doctora Elena Leticia Castañeda Jiménez, que ella es antropóloga e investigadora. Bien, bien. Bueno, brevemente daré la trayectoria de los dos compañeros que nos acompañan. La doctora tiene una trayectoria de trabajo con grupos sociales provenientes de distintos espacios, urbanos, pueblos originarios, profesionales, no profesionales de la población, en estudios, grupos de adultos, jóvenes, adolescentes y en una diversidad de atención en la profesionalización. También desarrolla trabajos de investigación y docencia en distintas líneas temáticas en México, específicamente en Oaxaca, también en Colombia, Guatemala y en distintos sectores y realidades sociales en temas como salud, educación, práctica política y entre otros. Ella es socio fundadora del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina y bueno, actualmente ella se encuentra desarrollando una investigación en relación al pensar desde la episteme Ayug, la construcción categorial de sujetos historizados. En este sentido, la compañera hoy nos va a compartir algunos planteamientos en relación a cómo pensarnos como sujetos docentes en este proceso de transformación y cómo podemos dialogar entre nosotros mismos. Doctora, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, quiero disculparme porque voy a permanecer sentada mientras conversemos. Es decir, que me va a resultar más cómodo. Luego, quiero decirles que me siento muy honrada de estar con ustedes. Un espacio que ha convocado a un número importante de trabajadores de la cultura. Pero no cualquier trabajador de la cultura. Trabajadores de la cultura
que frente a un sistema educativo hegemónico que opera en el deber ser y por lo tanto niega al sujeto, niega su estar siendo, bueno, frente a ese sistema optaron por hacer algo distinto. Y eso no es menor, no es menor en este momento histórico, en este país, en este continente. Entonces, para mí es verdaderamente un honor poder compartir con ustedes algunas ideas que he elaborado a lo largo del tiempo y la experiencia y frente a la invitación que me hicieron. Conocemos el sistema educativo, ese hegemónico, porque de ahí venimos, ahí nos formamos. Sabemos que ese sistema tiene ciertas demandas para poder funcionar. Sabemos asimismo que tiene una función dentro de lo que algún autor hace unas 2 o 3 décadas llamaba los aparatos ideológicos del Estado. La función es crear o promover sujetos mínimos. El sujeto mínimo, aquel que no necesita pensar, que no quiere, porque no necesita desear, que no ve más allá de lo evidente. Pero ese sujeto es funcional a ese sistema. Es el sujeto subalternizado. Con ese, de ese ya no hay que preocuparse. Pero resulta que ustedes no son esos. Ustedes se pasaron del otro lado, no sé si es otro lado, o simplemente decidieron que no querían ya moverse en la lógica subalternizante de ese sistema educativo. Ese sistema, como decía hace un momento, y con esto voy a cerrar como esa caracterización, promueve lógicas para que el sujeto definitivamente acepte de todo, que por recibir ciertas dádivas, un salario, unas vacaciones, un aguinaldo, sea capaz de callar frente a cualquier oprobio. Hay vías de convencimiento, de engaño, de persuasión y otras, y ustedes lo saben como sujeto colectivo, de cuestionamiento e incluso de persecución y encarcelamiento. Es decir, por eso es el enorme gusto que siento de estar aquí. No es cualquier reunión, no es cualquier evento. Es un evento que es, como decía el compañero Benjamín, en donde yo puedo percibir la vida. La vida. Es paradójico porque se les ha acusado de muchas cosas, pero detrás de lo que ustedes han ido es de la vida. De la vida, no solamente la propia, no solamente de su sindicato, no solamente de su colectivo, sino la vida de los estudiantes y las familias de este hermoso estado que es Oaxaca. Entonces, teniendo como interlocutores, bueno, como escuchas en este momento, este auditorio tan particular, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que se derivan de conversaciones que he tenido de manera personal o en pequeños grupos con docentes o funcionarios que están dentro del PTEO, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Estas conversaciones, estas personas, yo diré, tuvieron la valentía, y lo subrayo, de decir que esta propuesta que tanto se ha dicho de ella, y como me decía un amigo ahí, es como el diablo. Todos hablan de él, pero nadie lo ha visto nunca. Bueno, el PTEO a veces puede parecer eso. Todo el mundo habla de él, pero estos compañeros me decían, a veces... ¿Perdón? Bueno, ¿sí? Bueno... Reconocer que esta propuesta muchas veces es compleja, que plantea problemas
y conflictos a ellos mismos, respecto de su rol, y en muchos casos, es decir, cuando están en campo, cuando están en esa práctica que ahora deben de realizar sin tener lo que por mucho tiempo les sirvió como una estructura, planes, programas, entonces se sienten como abandonados, se sienten como angustiados frente a eso. Yo lo que traigo el día de hoy, sobre todo, son preguntas. No traigo respuestas porque creo que sería un error. Porque una pregunta puede admitir muchas respuestas. Una respuesta limitaría la experiencia, limitaría, imagínense cuántas personas hay aquí, cuánta experiencia. Entonces, ¿cómo podría yo sugerir o insinuar una única respuesta? Espero poder provocar en ustedes el deseo de ir más allá a partir de estas respuestas. Entonces, la pregunta que va a guiarme sería, ¿cómo traducir en actos, en concreciones cotidianas del quehacer como maestros, como jefes de sector, como supervisores, como directores, la riqueza teórica y conceptual de una propuesta como el PTEO? ¿A qué me refiero con esto? La doctora Garduño hablaba, hay apropiación de los conceptos, y eso es muy rico. Quiere decir que los conceptos ya no se quedaron ahí como información, sino que hubo un sujeto que los apropió y los resignificó desde un contexto de realidad que le está urgiendo hacer algo. Es decir, hay un sujeto que está vivo, que cuando él piense en un sujeto sociohistórico, es decir, ya no va a reducir a su alumno al alumno, no. Va a saber que esa persona que tiene enfrente es un ser mucho más complejo, que está atravesado por aspectos económicos, por aspectos políticos, por aspectos educativos, religiosos y lo que se acumula en la semana. Es decir, nuestra mirada, nuestra percepción del otro se ha ampliado. Ya no podemos argumentar inocencia. Ya sabemos que ese sujeto alumno es más allá que lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo transitar del documento al cara a cara con el otro? Esas serían las preguntas que voy a formular, van en ese sentido. Y como digo, no tengo las respuestas, solo espero provocar en ustedes el deseo de saber y de ir más allá de esto. Bueno, hemos dicho, este joven o niño o niña que tengo frente a mí, ya no lo voy a ver circunscrito a un rol, ya no va a ser el estudiante, o como a veces decimos, mi estudiante, ¿no? Lo vamos a ver más allá, en su complejidad. Pero lo que yo les voy a invitar es a ampliar esa mirada, verlo como sujeto sociohistórico desde luego, pero también como sujeto de deseo. El sujeto de deseo, bueno, un filósofo del siglo XVII, Spinoza, decía que la esencia del hombre es el deseo. El deseo como pulsión de vida, el deseo como lo que me hace buscar porque necesito más. Entonces, si nosotros empezamos a ver a ese otro, no solo, bueno, ya pasamos de la etapa de verlo solo como estudiante, ya estamos en una etapa de poder aprenderlo como un sujeto sociohistórico. Y yo les estoy convocando a que intentemos ver más allá. El sujeto de deseo, que es todo un reto, porque es asumir que él tiene un mundo de significados que probablemente no coincida necesariamente con los míos, porque yo también soy sujeto de deseo. Y porque yo, como maestro, como trabajador de la educación, en algunos momentos tendré que contener mi propio deseo para que se exprese el del otro. Y entonces, ese sería
hablar de sujeto de deseo es, digo, el sujeto palpitante. El deseo es aquello que posibilita la vida. Entonces, entender a los estudiantes y ahora a sus familias en esa perspectiva complejiza la relación con ellos. Por otra parte, dado el énfasis que en este estado hay sobre el trabajo, no el énfasis, sino la realidad, con los pueblos originarios. Bueno, a ver si ahora. Quiero hacer referencia a una categoría que construyó Enrique Dussel. Él habla de la pedagógica. Él advierte que la pedagógica no es la pedagogía. Dice él, la pedagogía es esta disciplina eurocéntrica. La pedagógica para él, lo voy a leer literalmente, dice, es la parte de la filosofía de la liberación que piensa las relaciones cara a cara. Corresponde a lo que se recibe del otro. Relaciones, enseñanza, aprendizaje. Y él dice, por ejemplo, el niño educado en la cultura, en la totalidad simbólica de un pueblo. Porque en última instancia, ustedes, dentro de esta propuesta que están trabajando, eso es lo que están haciendo. Ya no es ese ruido. Es decir, se trata, vamos a ver si ahora sí, de, así como entendimos a este sujeto de, en su deseo, es decir, en su capacidad de construir mundo desde el querer conocer, saber que esos pueblos originarios tienen no solamente instituciones propias, podríamos mencionar el Consejo de Ancianos, la Asamblea Comunitaria, sino también formas cotidianas en donde en la relación cara a cara se está construyendo el conocimiento, se está transmitiendo conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, ese es otro aspecto de la realidad en la que ustedes, cuando estén haciendo el ACT, es decir, tendrán que tener en cuenta, es decir, tendrán frente a ustedes personas, fíjense, con una epísteme distinta a la de ustedes. Una epísteme la entiendo como la forma de conocer y estar en el mundo, que puede no coincidir en lo absoluto con la mía. Pero el problema no es que la mía se vuelva preeminente, sino que haya ese reconocimiento de otredad en su total significado. Vamos a ver. Bueno, y ahora voy con mis preguntas, que quiero compartirlas con ustedes. Quizás sirvan en estos días que van a estar en talleres. La una es, ¿qué representación tengo del otro? ¿Cómo lo represento? ¿He podido trascender el supuesto que el otro es un estudiante y que por lo tanto yo soy depositario del saber? ¿O he podido, como nos dice Maturana, aceptar al otro como un legítimo otro, como yo mismo? Esa es una pregunta. ¿Cómo me represento al otro, al padre de familia, a la madre, a los estudiantes? ¿Cómo? ¿Y qué me encuentra con ese otro en esta forma de concebir la educación? Porque tenemos que reconocerlo. Ser un maestro tradicional otorga ventajas. Es la voz del saber, es la voz respetada, y recolocarnos nos va a poner en otro sitio, necesariamente. Entonces, ¿cómo me encuentro yo? Esto ya no es el otro, yo. ¿Cómo me encuentro yo en esta nueva forma de concebir la educación? A ver,
estamos hablando, voy a referirme de nuevo al ACT. ¿Qué problematizo con las personas? ¿Temas o la disciplina? ¿Es eso problematizar realmente? ¿O la problematización real, profunda, que buscamos, implicaría problematizar los sentidos del sujeto? Es decir, pasar de la temática al sujeto, es decir, de una problematización temática al sujeto y sus sentidos, es complejo, pero es una exigencia, me parece, en este camino que ustedes han elegido y construyen cotidianamente. ¿Qué pasa? Porque también he oído que circula para acá este concepto, con el pensar crítico. El pensar crítico, la pregunta crítica, el análisis crítico, no es para académicos o no es solo para académicos. Si yo pudiera hacer una definición accesible, el pensar crítico es ver más allá de lo que se ve. Y alguien me preguntará, ¿y cómo voy a ver más allá de lo que se ve? Precisamente es esa tarea artesanal de deconstrucción, no solamente de nuestros propios parámetros, de lo que vemos, y eso ya tiene que ver con nosotros. Bueno, todo esto tiene que ver, cuando digo con nosotros, digo con los que estamos, los que trabajamos en la educación. No crean que voy a seguir mucho tiempo, voy a decir, enseñar es provocar el deseo de saber, de sí, de su entorno, del otro. Si no consigo eso, o si no, pero por lo menos persigo eso, subalternizo al otro pasándole mi deseo. Ojo, puede que eso sea más fácil. Finalmente les doy la receta. O sea, vino viejo en odres nuevos. Sigo haciendo lo que hacía, pero con nuevos conceptos, con nuevas palabras. Entonces, la advertencia es esa. Muchas veces voy a tener que reprimir mi propio deseo para dejar que el otro se expanda, para dejar que el otro brille, o quizás no brille, pero que sea otro. La conciencia se amplía solo cuando deseo hacerlo. La conciencia no se amplía por mandato, la conciencia no se amplía por consigna. Se amplía cuando el sujeto quiere, desea ampliar esa conciencia. Nosotros, docentes, podemos ser provocadores, podemos ayudar a romper las armaduras, pero no podemos darles una conciencia. De ahí ese rol tan peculiar que van a tener ustedes. Tener que trabajar con toda el alma y la conciencia y el corazón, y muchas veces tener que mantenerse al margen, esperando que el otro crezca, que el otro florezca. Y también, desde luego, el trabajo de retorno sobre sí, sobre nosotros mismos, de un trabajo permanente de preguntarnos, ¿y qué es lo que a mí me mueve para estar aquí? ¿Qué me mueve? ¿Qué busco? ¿Qué espero? La educación concebida en los términos que he planteado tiene definitivamente un componente ético-político. Voy a dejar aquí esto. Me gustaría seguir, pero hace calor, todavía faltan los compañeros y espero, si hice bien la chamba, haber provocado en ustedes algún deseo. Gracias. Sabemos que en intervenciones de estas, al final, pueden ser a veces complejas porque uno ya está aburrido.
con cierto calor que hoy tenemos, este calor humano, pero fuera de ello creo que es interesante lo que hemos escuchado de los tres panelistas anteriores, y en representación del Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, quiero agradecer en principio a la sección 22 por habernos invitado a participar en este taller estatal de educación alternativa, y que nos han planteado que el trabajo que Campo hace era importante ponerlo hoy en día en esta mesa y en este taller. Quiero también decirles que si vienen de todo el estado, veo muchas caras conocidas de directores, de maestros, de supervisores escolares, de padres de familia que son maestros, con los cuales hemos tenido en muchos momentos en los 30 años de trabajo de campo una relación de trabajo, de mucha actividad cultural, social y educativa en las comunidades donde hemos estado. Campo, como se decía en la presentación, es una organización civil sin fines de lucro creada, conformada hace más de 31 años en Oaxaca, a raíz de ese movimiento social que se venía gestando a principios de los años 80 con el abasto popular, con la defensa del territorio, con la defensa de los bosques, con el asunto de la defensa de los derechos de las comunidades y los pueblos originarios. Para nosotros siempre ha sido importante poder poner en la mesa nuestra voluntad, nuestra disposición de contribuir en los distintos esfuerzos e iniciativas que las comunidades han implementado. Otra cosa también que podemos decir es que desde la formación de campo hace 31 años, siempre hemos tenido una relación muy fuerte, con altibajos obviamente, con el movimiento magisterial, con la representación sindical y con las escuelas en cada una de las comunidades. Uno de los socios fundadores de campo fue un maestro luchador que estuvo con ustedes hasta hace poquito que partió y se nos adelantó. Otra de las cosas que también podría mencionar es que a raíz del trabajo que hemos tenido en las comunidades, muchos maestros llegaron a ser directivos de organizaciones de productores de café, de maíz, de miel, de vainilla. Muchos maestros llegaron a ser presidentes municipales, y en ese trabajo y en ese ejercicio nos encontramos, y es que empezamos a aportar nuestro granito de arena en la asesoría, en la capacitación, en la asistencia técnica con los maestros en el ámbito de organizaciones productivas, en el ámbito de autoridades municipales. Creamos varios proyectos de manera conjunta y colectiva, y que hoy siguen vigentes muchos de ellos. También puedo decir que nuestra intervención con las instituciones educativas ha sido desde nivel preescolar, nivel primaria, nivel secundaria, preparatoria, universidad, y que con muchos de los que hoy están aquí hemos implementado una diversidad de actividades de promoción, de demostración, pero también de implementación de proyectos concretos y específicos que ahorita Eduardo va a compartir con ustedes. Hemos también sido invitados por ustedes en un debate que se inició hace algunos años con Josifet, con la sección 22, con personal del YEPO, con personal de gobierno del estado, para construir, demostrar alternativas de construcción de espacios educativos en diferentes partes del estado. Debatimos, concursamos conjuntamente con el CIDIR en alternativas de construcción con ferrocemento, que ellos traían esa alternativa, y nosotros con una propuesta de construcción con tierra apisonada y con técnicas de bajareque, utilizando materiales de la región. Estuvimos en ese debate, ganó nuestra propuesta. El problema es que la situación posterior del debate político y de la lucha entre la 22 y el gobierno no permitió y no facilitó eso. No obstante, hemos retomado y hemos iniciado diferentes ejercicios a ese respecto,
que ahorita se compartirán. Otra de las cosas que también podríamos decir es que en nuestras instalaciones de campo, que están en San Luis Beltrán y que para muchos es conocido, han transitado en los últimos 4 años un promedio de 10.000 alumnos en 250 visitas guiadas educativas, que así les hemos nombrado, en las cuales hemos podido compartir y demostrar proyectos alternativos en torno al medio ambiente, en torno a la seguridad alimentaria y en torno al tema de cómo atender este cambio y estos efectos del cambio climático. Para nosotros ha sido un desafío y un reto poder dar cobertura y atender a la gran diversidad de demanda que hay de toda esta gama de instituciones educativas que hoy ustedes representan e implementan. No cabe la menor duda que tenemos como reto el cómo conjugar esta parte de lo pedagógico con lo práctico. Por supuesto, ¿no? Hay un proverbio chino que dice por ahí y que retoma mucho de los aprendizajes de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Los abuelos les transfieren a los padres a los hijos, cuentos, historias, costumbres, cultura, de cómo trabajar la tierra, de cómo trabajar la construcción de sus espacios de vivienda, de cómo relacionarse con la sociedad en sus comunidades. Y por supuesto, en ese trayecto, los hijos van escuchando, van viendo, y conforme van creciendo, van practicando y ejerciendo ese derecho, ese conocimiento. Otro elemento importante que les puedo decir es que para nosotros, por supuesto que es importante declarar, pronunciar una serie de legados de derechos que tenemos hoy en día, pero para nosotros es fundamental y estratégico ejercer nuestros derechos, aplicar nuestros derechos y aplicar nuestros conocimientos que tienen nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos, nuestras familias. Hoy podemos demostrarles, cuando gusten, el día que gusten, a todos ustedes, directores, profesores, supervisores, el trabajo que estamos haciendo en las diversas comunidades y lo que tenemos en nuestras instalaciones de campo. Por ahí no me podrán dejar mentir algunos supervisores, directores que nos han visitado y que han podido constatar que con esa diversidad de conocimientos y de experiencias se pueden aplicar lo que ustedes tienen en su planteamiento de proyecto educativo. Enhorabuena, creo que este es un desafío que tenemos no solo ustedes, sino nosotros como sociedad civil, los padres de familia y por supuesto el beneficiario final, nuestros hijos, los alumnos de todas las instituciones educativas. Les deseo mucha suerte, éxito, estamos en esto, estamos abiertos a recibir las peticiones que ustedes consideren pertinentes, pero queda también algo muy claro: no va a depender solo de las autoridades municipales, no va a depender solo de las autoridades de las escuelas, los comités de padres de familia, sino va a depender de ustedes mismos. Ese rato preguntaban por qué algunos directores, supervisores, no asumen, no retoman lo que se plantea en esta propuesta. Sus razones tendrán, pero creemos que ustedes son una fuerza social importante en el estado de Oaxaca, con la cual nos hemos sumado. Nos han invitado y les hemos echado los kilos, y muchas veces, ahora con lo que sucedió en el 2006 y más para acá, nos han invitado a contribuir con ustedes una serie de procesos de negociación y de diálogo, y hemos estado dispuestos a hablar. No nos dejarán mentir el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo Seccional actual, que nos hemos reunido una diversidad de ocasiones para compartirle la posición, la postura que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, que por favor no nos están tomando en cuenta o no los están mirando como debe de ser, pero hay muchas experiencias de proyectos similares a los nuestros. No somos los únicos en Oaxaca, hay muchas experiencias que se pueden retomar y ustedes tienen un potencial, una fuerza enorme que, compañeros, no hay que dejarla perder. Mucho ánimo, sabemos que el calor está bien chido en este momento, pero pues hagamos, tenemos que hacer algo, no nos queda de otra, y más ante el escenario actual, con un gobierno
que siempre nos ha pasado, ¿verdad? Hay quienes pensaron en cuando llegó Gavino, muchos compañeros de la sociedad civil, que estábamos como sociedad civil, le apostaron irse a gobierno y dijeron, ya la hicimos. Después de un tiempo, ¿qué pasó? Golpe contra la pared, se dieron cuenta que eso no es cierto. Por eso para nosotros sí es importante dar mucho el ejemplo, el ejercicio de lo que hemos hecho recientemente, de poner en la mesa la posición de somos sociedad civil, ustedes son el sector magisterial, está el gobierno y están muchas otras instancias que tenemos que ponernos de acuerdo para sacar adelante parte de esto que está planteado aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado y le comparto el micrófono a Eduardo para que pueda dar algunos ejemplos tangibles de este respecto. Buenas tardes, por la invitación. Es un honor volver a estar con ustedes. A lo largo de varias décadas ya hemos como organización participado en este espacio por distintos temas que han tenido que ver con las luchas o los movimientos en nuestro estado de Oaxaca. Vale decir que con la nueva administración del gobierno federal y después de esa votación mayoritaria en favor de Obrador y de las expresiones triunfalistas de la Cuarta Transformación, se pueden observar con preocupación distintas expresiones donde vemos que desde instancias del gobierno, desde el propio Ejecutivo y de incluso de algunas instituciones de gobierno, hay como una idea de dinamitar, de romper los puentes de relación que existen con las organizaciones, locales, con las comunidades. Pareciera ser que se considera en la actualidad que la sociedad mexicana y sus organizaciones fueran menores de edad. Pareciera ser que somos ciudadanos que todavía no desarrollamos, y esto nos parece verdaderamente peligroso en este momento. Nosotros creemos que hay una organización, y ustedes no nos dejarán mentir, amplísima. Quienes contabilizamos algún número de organizaciones en Oaxaca, observamos más de 6,000 organizaciones registradas, más las no registradas y todo lo que se nombra en el sistema de cargos propio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Esos son niveles de organización de lo más amplio y profundo. Pregunta fundamental. ¿Se intenta dinamitar, se intenta romper con estas formas propias de organización en la actualidad? Creo que si en Oaxaca lo intentan, no va a ser fácil que lo logren. Caso aparte de esto, con comillas lo de aparte, es la sección 22 y la CENTE. Debido a ello, a su nivel de organización, a su criticidad y a su capacidad de movilización, no es fácil que rompan o que destruyan lo que se ha generado a lo largo ya de varias décadas en un movimiento como este. No obstante, vale decir que en el contexto actual, social y político, exigir el cumplimiento de los derechos, movilizarse por los derechos, no es suficiente. Nosotros creemos que los derechos son, están y hay que ejercerlos a plenitud. No tenemos que requerir de la tutela de nadie para ejercer nuestro propio derecho como individuos o como comunidades o de manera colectiva. Por lo tanto, vemos que no requerimos de la anuencia de nadie ni de un poder supremo para ejercer nuestros derechos plenos. Resistir solo los embates del neoliberalismo o del sistema capitalista tampoco es suficiente. Hay que crear y regenerar profundamente nuestras comunidades, a nuestras propias organizaciones, a la sociedad toda, siempre desde una perspectiva propia. Nuestros propios pueblos tienen una raíz cultural profunda, tienen un posicionamiento social y político muy firme, que no se ha respetado es otra cosa. Pero desde ahí nosotros vemos que es necesario precisar que la organización local, que la organización comunitaria, que la organización regional, o en el caso de ustedes, la organización gremial, tiene una base extraordinaria. No nacimos el día de ayer,
No nacimos en el 2006, no nacimos con el cambio de gobierno, tenemos una raíz muy profunda y eso es lo que hay que valorar. Hay gente que piensa que los recursos, que lo más importante es el dinero y eso se ve en el sistema capitalista. Particularmente nosotros creemos que esto no es así. Si hablamos de tres tipos de recursos, el recurso humano, los recursos materiales y los recursos financieros, nosotros creemos que en la punta y el más importante es el recurso humano. Hay capacidad, hay conocimiento, hay saberes. ¿Cuál es la experiencia de quienes están aquí en términos de capital humano? De lo que está atrás de cada uno de ustedes. ¿Con qué materiales contamos a nivel local? No voy a hacer una relación, pero ustedes lo saben con mucha claridad. Lo que menos se tiene muchas veces es el dinero y a veces es lo menos importante. En esa parte queremos hablar nosotros, en lo que transitamos en la actualidad como organización, la defensa del territorio, los derechos y la defensa del territorio. Se habla del cambio climático, de la resiliencia. Si alguien sabe de resiliencia, son nuestros pueblos. La agroecología y la seguridad alimentaria, pero lo que nos interesa hoy poner como ejemplo es las experiencias propias. En el año 85, un grupo de maestros y profesionistas de Oaxaca se dio a la tarea de construir una experiencia verdaderamente innovadora. Se creó la Unión de Colonos Casa del Sol Asociación Civil. Crearon el proyecto Conjunto Ecológico Habitacional Casa del Sol. Estoy hablando del año 85. 150 familias en 5 hectáreas, en un predio en la confluencia de San Agustín, Yatareni, Guayapan, y pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez. Resulta que 71 de estas familias son maestros, y aquí veo varios de ellos. Aquí vemos amigos, vecinos, familiares, unos no muy amigos. Bueno, así nos pasa siempre, ¿no? Pero el ejemplo que quiero dar de esa experiencia, después de más de 30 años, se crea la experiencia más importante de habitaciones populares dirigidas desde la propia sociedad en un ámbito urbano que en la actualidad pareciera ser un ámbito ruralizado. 5 hectáreas, no entran los vehículos, no hay banquetas, no hay circulación, el agua tuvimos que entrarle a comprarla y después aprender a ahorrarla. Es un lugar verdaderamente transformado a partir de la propia capacidad local, de la propia experiencia. Quienes conocen ese lugar saben de qué estoy hablando y están invitados, a ver si mis vecinos no se enojan, a que puedan ustedes conocer cómo se puede transformar nuestro contexto de una manera práctica, concreta, directa, a través de la organización. La gran mayoría de esa organización son gente de Oaxaca. El tema de la comunalidad está presente. Elegimos no autoridades, pero sí representantes, damos nuestro propio grito. Ahí crecieron nuestros hijos, imbuidos o marcados por una experiencia de ese tipo de respeto a la tierra, de respeto a sus semejantes, de respeto a su comunidad. En ese contexto y en la actualidad, yo no me voy a alargar más en esto, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Los sismos fueron un gran pretexto para trabajar cosas que la gente no quería desarrollar. Las crisis nos vienen muy bien porque se puede hacer lo que no queríamos o teníamos temor o no nos atrevíamos. Resulta que estamos trabajando en San Mateo del Mar con una asociación civil nueva que emerge de ese contexto, Monapakey, un grupo no grande, en su mayoría mujeres maestras de educación indígena, y le hemos metido en serio al tema de la construcción de vivienda, de aulas, aulas para medios de comunicación. Estamos trabajando en Juchitán con Radio Totopo, estamos trabajando en San Francisco del Mar, estamos trabajando en Huasolotitlán, en la costa de Oaxaca. Y lo interesante de esto es que había antes del sismo y en el sismo un desdén por la tierra. Yo no quiero construir mi casa con tierra, eso no sirve, eso se cae, eso no funciona, quiero hacer otra cosa. Huasolotitlán le entra, muele los adobes rotos, los vuelve a rehacer y vuelve a levantar
sus viviendas. Por lo menos 20 viviendas se hicieron así, porque eso lo habían hecho los abuelos, eso lo había hecho su bisabuelo, y tenía un valor extraordinario para ellos en términos de su propia raíz profunda. Vemos en San Mateo del Mar, le meten a la tierra un elemento caulote o guacimo para darle la consistencia a esas arcillas que no son muy comunes en ese lugar y poder construir en esas condiciones tan difíciles de una mejor manera. Se trata de incorporar elementos propios, tradicionales, y no le tememos a la modernidad. Hay quienes dicen, sí le entramos a la energía solar. San Mateo dice, ni se les ocurra un eólico porque nos cuelgan, pues, ¿no? La lucha, la resistencia, la defensa del territorio va marcando el qué hacer. Nosotros nos hemos dejado modelar a lo largo de la historia por la demanda social. Hemos tenido el privilegio de modelar a nuestra organización y su quehacer con base a la demanda social. En varias escuelas ya le metimos al tema de las aulas. Nos llama la atención cómo hay una queja, hay una situación de esperar que el recurso venga de fuera. Y lo tenemos a la mano y lo tenemos bajo los pies. ¿Por qué dejamos que nuestros alumnos estén tantas horas, semanas, meses, años incluso, en aulas de lámina, de cartón? Ah, le corresponde al Estado mexicano, esa no es responsabilidad nuestra. Me parece que eso no es apropiado para un movimiento que tiene una responsabilidad social e histórica verdaderamente profunda. En ese sentido, pareciera ser que el prietito en el arroz, en esta discusión de la educación, es una organización como la nuestra. No nos movemos en el ámbito formal de la educación, pero sí en el ámbito de la educación no formal, abrevando y alimentados de esa cantidad de experiencias que ustedes han puesto sobre la mesa y que creo que con un poquito de esfuerzo, una organización tan poderosa como la de ustedes podría hacer muchísimas de estas alternativas, formas, expresiones, llámenle como quieran, para resolver de manera directa y en lo cotidiano los problemas que nos aquejan en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Dice por ahí un amigo de la región de Tuxtepec, ahí les dejo esa mosca en el oído, a ver qué les dice. Muchas gracias. Bien, agradecemos la palabra que nos han compartido los compañeros y eso nos permite pensar también qué preguntas o interrogantes pudiéramos hacerle a cada uno de los panelistas que acabaron de participar de manera escrita o de manera oral, pudieran ustedes externar su participación. Cabe recuperar aquí con esta participación, repensar en uno de los programas que plantea el PTEO, que es el PROPCIEO. Cómo pensar al PROPCIEO desde el proyecto educativo, cómo pensar en vincular todo este planteamiento y acciones pedagógicas a partir de la realidad y del contexto que los compañeros nos acaban de expresar y que existen otras posibilidades. El PROPCIEO, que es uno de los programas que de alguna manera pareciera estar desvinculado del proyecto educativo, no lo es. Aquí nos plantean esos elementos, cómo vincular los dos sistemas y de alguna manera los tres programas y específico el PROPCIEO. Entonces le vamos a dar la palabra a los compañeros para que externen las preguntas y los compañeros puedan tomar nota. Con la felicitación a los compañeros de campo. Fíjense que, para contextualizar la pregunta, el PTEO no abarca específicamente el tema que desarrollaste, me parece brillantemente, y hay que rescatarlo, se tiene que poner en primer plano lo que acabas de decir. Yo creo que este es un buen foro para que nos llevemos ese mensaje. El PTEO adolece de esta situación, lo productivo. Vincular la educación con la producción, porque a partir del neoliberalismo caímos en la debacle de considerar a la educación como meramente un acto exploratorio de la realidad que se queda en el aula.
no me voy a extender para que no haya chiflidos, pero lo puntual que dices, hay que revalorar lo productivo, y yo digo hay que revalorar lo productivo desde el aula. ¿Cómo consideras, qué lugar le asignas a lo productivo? La creación, los constructos, en la educación, ¿cómo consideras desde el punto de vista del proyecto que, en el que estás desde hace tanto tiempo, cómo vincularlo con la educación? Porque el neoliberalismo lo barrió. Bien, ¿algún otro compañero con una pregunta muy concreta? Buenas tardes a todos. Más que pregunta es complementar. Y si me permiten, aludiendo a las dos fuentes de riqueza más grandes en el universo y dentro de este planeta, es lo que decía Carlos Marx. El capital tiende a destruir a sus dos fuentes más grandes de riqueza, a la humanidad y la naturaleza. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esta parte? Hoy las neurociencias nos confirman algo que hace más de 3.000, 5.000 años ya se conocía en Babilonia, en Egipto, los filósofos griegos, etc. Las neurociencias nos dicen que efectivamente somos duales. Hay dos partes en nuestro organismo. ¿Sí? Tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. ¿Sí? Hoy ese hemisferio derecho tienden a destruirlo. ¿Sí? El hemisferio izquierdo es aquel que trabaja la lógica, la razón, las matemáticas, ¿sí? Y el hemisferio derecho, el amor, la solidaridad, el afecto, la creatividad, como bien decía el doctor. Eso se está destruyendo, ¿sí? ¿Y cómo lo destruyen? De diferentes formas que ya han planteado. Y yo hoy quiero plantear otro punto más, ¿sí? Desde el embarazo ya se está destruyendo ese hemisferio derecho, ¿sí? Con lo que, cómo vive la embarazada, y es lo que podemos aportar como maestros allá en el medio rural, y también es peteo, discúlpenme si puedo participar en este punto, ¿sí? También es peteo, esa madre que vive estresada por buscar el alimento para ella y para sus hijos, está generando cortisol y estrés para ella y para su hijo, está deteriorando su desarrollo neurológico de ella y de su hijo. Después, al momento del nacimiento, también les dicen qué comer, qué vestir, los ven como clientes desde esa edad. Desde temprana edad ya los niños son clientes. ¿Perdón? ¿Ah? Perdón, sí quería participar en ese punto, pedí atención. Termino. Son vistos como clientes los niños, ¿sí? Desde los 5 años es la parte más importante para el neurodesarrollo de esos niños. Y hoy están terminando en condiciones pésimas de nutrición, ¿sí? A eso quería yo intervenir y aportar, porque no se apuntó muy poco en lo de campo, que es la parte de la producción, buscar la soberanía alimenticia y fomentando el amor propio. ¿Cómo puedo yo, sin amor por mi cuerpo, ¿sí?, por mí, poder cuidar ese cuerpo para poder después trabajar lo filosófico, lo intelectual? Termino ya. Disculpen, ¿sí? Perdón por los chiflidos. Es esa parte que tenemos que buscar nosotros. Si nosotros estamos mal física, emocionalmente, porque así les conviene que el 80% estén enfermos, veamos alrededor cómo estamos nosotros y cómo van a estar esos niños. Disculpen por extenderme, pero es muy importante esa parte para poder aportar en otro panel, si se pudiera, el aspecto de la soberanía alimenticia para poder aportar allá en los pueblos, porque lo están destruyendo desde lo que ingieren. ¿Es cuánto? Bien, la soberanía alimentaria. ¿Algún otro compañero, compañera que quisiera expresar una pregunta o interrogante a los panelistas? Buenas tardes, Jorge Martínez, ya nos conocemos. Retomando el elemento metodológico que nos agregan los compañeros de ENTE, el ENTE lo componen un cuerpo social y humano que se unen a sus experiencias y sus ideas. En ese sentido, la sección 22, la resistencia oaxaqueña, la resistencia
de la CENTE, creo, llevando el hilo de las exposiciones, es ahorita el importante para avanzar. Lo planteo como propuesta y como pregunta. Es el ente importante para avanzar. ¿Para avanzar en qué? ¿A qué vamos a avanzar? Partamos entonces de otro elemento fundamental: pedagogía crítica. La pedagogía crítica es el cuestionamiento de las relaciones de poder, no solo en el aula a través de la enseñanza, sino en toda la sociedad. Esta pedagogía crítica es la práctica que ha demostrado la CENTE, el magisterio democrático y toda esta lucha. ¿Podríamos, compañero? Cuestionando las relaciones de poder que deben de tener el contenido hacia todas las necesidades inmediatas y radicales en un planteamiento que cuestiona, compañero, pudiera una falsa derogación. Generar una pregunta en relación de si ese análisis. Si nosotros no hubiéramos seguido esta lucha, nuestros enormes presos políticos que lucharon con nosotros estarían en la cárcel. Muchos reinstalados no habrían sido reinstalados. Pedagogía crítica, cuerpo organizativo y práctica unida en la lógica de los expositores. Comienzo mi intervención, compañero, sobre el avance de la pedagogía crítica frente a la falsa derogación de una reforma que no ha sido derogada. Gracias, compañero. Compañeros, que sean preguntas o para los panelistas, para que ellos puedan cerrar con su participación en relación al tema que ellos están compartiendo. Buenas tardes, compañeros, a los compañeros de campo también, a los doctores. Se ha hablado de pedagogía crítica, de una didáctica crítica, de un enfoque crítico. Y quieras o no, como docentes, se ha vislumbrado este enfoque como una cosa, como un ente, que es muy difícil de alcanzar. Al escuchar la participación de campo, yo como director de escuela he tenido la posibilidad de tener una relación con campo, la visita a las instalaciones, y fue muy estimulante para los niños. Entonces, desde mi perspectiva, como director de una escuela, sí me preocupa el hecho de que se pueda vincular un poco más la escuela con ese conocimiento que se maneja en campo. Las ecotecnologías son un pretexto muy bueno para generar el conocimiento, el aprendizaje, el trabajo desde las escuelas y sobre todo que esto pueda llegar a las casas. Todo esto me parece fenomenal, el trabajo que está haciendo campo. Pero ¿qué ha hecho Sección 22? ¿Qué ha hecho CEDES? ¿Qué se ha hecho por poder articular este conocimiento desde el enfoque de la lucha para que pueda llegar a las diferentes escuelas? O al revés, que las escuelas puedan llegar a campo. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué se ha hecho para poder tener este acercamiento y poder aprovechar lo que campo puede ofrecer? Bien. Compañeros, ¿podemos ir cerrando con alguna otra pregunta o intervención? Sí le quiero hacer la moción a la mesa, porque creo que somos profesores, compañeros. Sabemos lo que es pregunta, ¿sí? Y tampoco voy a ser irresponsable con el primero que pasó, cuando dijo que el PTO no contempla donde tenga que la producción. Y discúlpeme, compañero, son tres dimensiones: la dimensión pedagógica, la administrativa y la comunitaria. Y cuando se habla de producción, entra en lo comunitario. Me extraña, no conocen lo que es el PTO. Tengo que hacerlo porque no voy a ser irresponsable, compañeros. Muy bien, compañera. Bien, vamos a darle la participación a los compañeros del campo para que hagan su última intervención en relación tal vez a alguna pregunta o tema que hayan recuperado, y para ir cerrando ya el panel. Miren, no quisiera entrar en profundidad sobre cuestiones conceptuales o pedagógicas, ¿no?
Ese es un trabajo que ustedes yo respeto mucho y que creo que lo han hecho hasta el momento bien, con sus limitaciones que hay, por supuesto, pero en los ejercicios y en las vinculaciones que hemos tenido con la diversidad de instituciones educativas que ustedes representan, se ha dado de distinta forma. Por ahí está un supervisor escolar que no me dejará mentir. Facilitamos nuestras instalaciones para hacer un foro donde los niños expresaban y compartían sus puntos de vista de cómo concebían el cambio climático, cómo concebían la contaminación, cómo concebían la buena alimentación y así, una diversidad de temas. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. No se pide que los maestros se dediquen a cultivar. Por supuesto que cultivar ese intelecto que nuestros hijos, nuestros niños tienen, en el momento que nos visitan a campo, lo que puedo decirles es lo siguiente: nuestros hijos, los maestros, los padres de familia, el equipo docente de las instituciones, han podido tocar las lombrices, han podido alimentar las lombrices, una lombriz de tierra. Es un ejemplo burdo, pero que les ha permitido cambiar su realidad al conocer que un animalito tan pequeño puede ser tan productivo y tan efectivo para mejorar nuestros suelos y, por supuesto, producir mucho mejor y más sano. Han construido con tierra apisonada unos muros, han construido unas bardas con la técnica del bajareque, han metido sus manos, han tocado la tierra, y se llevan ellos una idea y un conocimiento que tal vez no lo tenían en sus manos. Han cocinado con la energía solar, han puesto una olla solar y han podido preparar dulces, comida, diferentes productos, y se han llevado la idea de que el aprovechar la energía del sol es una estrategia que hoy tenemos a la mano y que desperdiciamos. También han cosechado y han aplicado humus de lombriz, cosechado, extraer y aplicado en las hortalizas, en los árboles, en los distintos cultivos que se tienen. Han habilitado con instrumentos un sistema de energía solar para bombeo o para iluminación. Y se llevan ellos, y se llevan los padres, los alumnos, todos, una idea y una práctica que, créanme, no hay mucha pedagogía ahí, pero la práctica ejerce un conocimiento que se puede transmitir de una forma muy simple y sencilla. Queda en ustedes, queda en nosotros, por supuesto, en la dirigencia sindical, en ustedes maestros, en ustedes supervisores, de retomar y asumir esta tarea que se han planteado aquí y que dice propósito general: analizar críticamente la implementación del PTEO, sus acciones educativas que permitan fortalecer el proyecto educativo. También hay que replantearse muchas cosas de lo cómo se hace hoy en día. Escuelas secundarias técnicas, con ellos hemos tenido muchos proyectos interesantes y que se han aplicado de manera directa en las escuelas, muchos en las comunidades, pero créanme que esa es una tarea maratónica que tenemos enfrente y que tenemos que asumir de manera respetuosa, responsable, con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Échenle ganas, maestros, amigos, compañeros, son para nosotros un actor importante y que tienen aquí a campo como un aliado importante para echar a andar muchas tareas. Enhorabuena y les deseo mucha suerte.